¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en Aquaman a la Visión. Hoy tenemos unos invitados que nos acompañan de aquí del municipio. No sé si han escuchado, se han dado cuenta que a raíz del problema que tenemos en La Malinche, surgió un grupo de jóvenes que son jóvenes por Aquamanala, los cuales tienen muchas inquietudes y nos vienen a platicar de ello. Primero las damas. Hola, mi nombre es Iván Mariela y la Cotepizzi. Buenas tardes, mi nombre es Israel Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Francisco González. Y bueno, pues el problema, si se habrán dado cuenta, en estos últimos días, pues ha sido muy muy grave. Ha habido algunos incendios y realmente ahora que es los que suben al monte, ya no se ve como antes, ¿no? Hay muchos árboles tirados, tenemos el problema, aparte de los incendios, el problema con el gusano descuartizador. Y bueno, yo me enteré de ustedes gracias hasta las redes sociales que vi, los empecé a seguir y la verdad que sus inquietudes y su interés es muy. Quisiéramos que todos tuvieran el mismo interés, ¿no? No siempre es así, pero a ustedes, ¿qué los impulsó, qué los animó a tomar parte o a formarse en este grupo que está para apoyar a la ecología? ¿Quién nos quiere? Frank. Todos apuntaron Sí, antes. ¿verdad? No fui yo. Bueno, aquí el interés principal o la preocupación que surgió a raíz para poder reunir esta asociación, esta agrupación, fue la misma, la preocupación por la problemática que está habiendo en La Malinche, no tan solo con el gusano descuartizador, sino que muchos están colgando de esta plaga para poder hacer tala en cualquier Clandestina. exactamente en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Hemos subido, nos hemos dado cuenta de que hay muchos árboles que efectivamente están infectados y que bien podría considerarse la tala, pero también hay demasiados árboles que todavía no, y dentro de esos árboles son los que están talados. Entonces, de aquí surge primordialmente la necesidad de reunirse. Fue como yo tomé la iniciativa de empezar con esto. Respectivamente de esto, pues aquí mis compañeros que se quisieron incluir en este proyecto, y decidimos empezar a hacer algo por el municipio, por La Malinche, decidimos. ¿Cómo cuántos chavos son los que los integran? Pues en sí se puede decir que las cabecillas, ahorita somos un grupo de cinco que nos estamos integrando, pero ya más en general estamos buscando expandirnos un poquito más. Ahorita por lo general somos 20 en el municipio. ¿Y todos son de aquí, del municipio? Así Sí, es, todos. son de aquí, ya sea de aquí a la Comunala Centro, de Chimalpa, Olescla, Guadalupe, Hidalgo. Ah, bueno, porque sí, la problemática en sí, pues es una. En esta zona, pues eso es una problemática estatal. Yo creo que es lo que buscan también, ¿no? Expandirse para que Exactamente. haya más, más ayuda, más mano de obra y más gente que se incluya, ¿no? Sí, de hecho a futuro tenemos planeado ahora sí que expandirnos, no solamente quedarnos en Aquamanala, sino podernos aliar ya sea con personas de las comunidades aledañas o con grupos que también haya. ¿Y sus familias qué piensan, Mariel? Bueno,
nos han querido apoyar de cualquier forma, ¿no? Ahorita lo principal que hemos estado haciendo es juntar la recolección de PET. Uh-huh. Aparte que también quieren colaborar con la limpieza que hemos estado haciendo constantemente. Como cada qué tiempo se reúnen para... Bueno, pues igual para que la gente sepa, ¿no? Y uh-huh. a lo mejor si alguien quiere, no sé, tienen una actividad, porque me he dado cuenta que luego suben, ¿no? A uh-huh. hacer limpieza y a tratar de apagar incendios cuando hay alguno. ¿Cómo es que la gente se puede enterar o puede apoyarlos? Sí, bueno, subimos por lo general cada 15 días, tratamos de subir, pero también, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un reporte de precisamente de incendio. Fue como subimos, o como nos dimos cuenta que, sí, que se estaba quemando. Que estaba quemando. Israel, ¿qué opinas? A ver. Bueno, como dice Frank, tuvimos cada 15 días. Son actividades que planeamos con posterioridad, un tiempo. Y obviamente necesitamos el apoyo de más jóvenes para que esto sea, pues, cada semana más frecuente, para que se vaya limpiando y tengamos una zona más segura para evitar los incendios. Cuestión que con el reporte de incendio que tuvimos la semana pasada, pues la verdad fue deplorable ver cuántas hectáreas se quemaron e incluso traspasó a más. ¿Y ustedes qué piensan que, bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Y sí se ve así como que, pues, alarmante, ¿no? Porque ya empiezan a haber zonas que ya se ven como si fuera un desierto. Al futuro, ¿ustedes qué piensan? Si no hacemos algo, si no hacen, por ejemplo, ustedes, y si no hay más gente que apoye, ¿qué esperamos en el futuro? Pues una zona desértica. Realmente, a comparación a 5 años atrás, todavía había zonas un poco más boscosas. Actualmente ya son, pues, llanos. Solamente se encuentra lo que es hierba baja. Ya no se encuentra ni arbustos ni árboles. Ya es todo seco. Sí, porque sí, va uno sobre la vía corta y sí, ya empiezan las zonas cafés, sí, ¿no? Sí. Y es así como que el del incendio del domingo, pues a lo mejor que qué bueno que no sucedió en una de esas zonas, porque esas zonas son aquí como que de la hacienda, lo que le llamamos esa zona, a las líneas, uh-huh. y se ven, ¿no?, las zonas marcadas. Sí. Cuando suceda, hubo un incendio hace, parece como 2 semanas, que estaba de ese lado, ¿no?, por San Miguel Canoa, uh-huh. y era un incendio muy grande. Ahora, si un incendio de ese tipo sucede por aquí, ¿qué ustedes creen que la autoridad podría hacer? ¿Cuál es en ese caso, cuál es la responsabilidad de la autoridad? Pues principalmente la responsabilidad de la autoridad es como tal convocar a gente o brigadas, como tal voluntarios, que puedan hacer algo inmediatamente, no dejar que se esparza más tiempo. Eso fue lo que pasó en Canoa. A lo mejor dijeron que se iba a apagar luego, pero se empezó a expandir, y hubo un momento donde no lo pudieron controlar. Por eso que fueron muchas brigadas a tratar de controlar esto, pero si en dado caso llegara a suceder aquí, sí tendríamos que actuar rápidamente para evitar que se esparza a más zonas. Y más viendo la situación en la que se encuentra la Malinche en nuestras faldas, en nuestro territorio, porque hay demasiada, tanto basura de personas que van a talar y dejan que los vasos, que lo de la coca, botellas de vidrio, tanto ese tipo de basura como la basura natural que es las hojas de los árboles, que ya están demasiado tapados los cortafuegos de esa misma basura. Entonces de nada sirve que haya, porque al momento de un incendio, cuando se prende, pues ahí no se apaga, sino sigue todo. Entonces sí tendríamos que actuar rápidamente. Igual por eso las actividades que estamos realizando son en cuestión de limpieza también de los cortafuegos, para evitar todo este tipo de panoramas a un futuro. Sí, es lo que noté cuando domingo pasado subí un video, y fue lo que noté, porque había la zona que dicen, ¿no?, que se incendió, y había un cortafuegos que lo habían limpiado, no sé si fueron ustedes, pero estaba limpio y hasta ahí se ve realmente la función, ¿no? Un cortafuegos que de un lado está todo quemado y del otro lado seco, pero no pasó el fuego, ¿no? O sea que esas actividades que organizan, pues, son demasiado importantes, ¿no? Y ojalá que la gente nos pueda
las personas que nos ven. No sé si tienen ya alguna fecha, por ejemplo, para alguna actividad. ¿O lo pueden informar en alguna red social? Sí, de hecho, en nuestra página de Facebook, que está igual así como Jóvenes por la Malinche, ahí subimos toda la información de ya sea el día específico que vayamos a subir, el punto de reunión y la hora. Por lo general lo estamos manejando así. Qué bien. ¿Y tus amigos qué te dicen, por ejemplo, de que pues, estás en este grupo, te apoyan, por qué no los jalas? ¿O prefieren estar en las redes sociales y darte un like y échale ganas? Pues la mayoría sí nos está apoyando. Obviamente pues hay un poco de apatía, pero es muy poca. Sí, se nos ha integrado la última vez que subimos. Prácticamente todo mi grupo de amigos subió a ayudar. Eso se agradece. Es lo que necesitamos, más jóvenes involucrados en esto. Por cuestión de que nosotros tenemos todavía un poco más tiempo en disfrutar de esto. Lo tenemos que cuidar. Tenemos que prever ciertos desastres futuros. Y invitar a más personas a que se nos unan para tener un mejor control de todo esto. Sí, yo creo que también es como una lucha contra el tiempo, ¿no? De qué podemos hacer ahora para poder estar mejor en el futuro. Igual, pues yo recuerdo que cuando éramos jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Los invito a mis 15 años. Sí, subíamos al monte y era otro rollo, ¿no? Incluso las barrancas. Yo recuerdo de chavillo, hace como 5 años, aquí en la barranca precisamente, que está aquí, divide Chimalpa y el centro, ahí jugábamos y era limpio, un lugar limpio. Y recuerdo que había una parte con pasto y ahí todos los niños estábamos ahí jugando, donde los sabinos bajamos a la barranca y había quienes se atrevían en tiempo de lluvia a meterse a los charcos de agua. Pero era muy limpio. Y ahora pues es triste, ¿no? A mí me gusta mucho la naturaleza y luego sí ando dándome mis vueltas ahí como mapache, ¿no? Con tlacuache en la barranca. Y sí, eso de que te encuentras basura, huele muy feo. Y las barrancas son igual zonas muy bonitas. El problema es que no tienen el cuidado, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, de su acercamiento, no sé si se han acercado con la autoridad, ¿no? Creo que pues hace mucha falta la cultura ecológica, ¿no? Y a lo mejor falta personas que nos dirigen, que tengan ese compromiso, ¿no? Con la ecología. Y más ahora, porque en sí, pues la humanidad depende de eso, ¿no? O sea, no sé ustedes si han tenido algún acercamiento con la autoridad de aquí del municipio. Sí, de hecho, sí ha habido acercamiento. Más la respuesta, o no sé si se podría decir interés de parte de la autoridad, ha sido muy poca. Desafortunadamente, no como quisiéramos nosotros que nos pudieran apoyar, pero pues sí, ha habido uno que otro acercamiento y desafortunadamente es muy, muy poco el interés. Sí, pues eso sucede en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Mariel, ¿qué te motiva a ti, por ejemplo, a estar o formar parte de este grupo? Pues Jóvenes por Aquamana, la verdad. Sí, lo que me motivó fue pues pensar en el futuro, en lo que está por venir. Ya no solo pensar en nosotros, sino en las personas que vienen y qué es lo que podemos hacer ahora para lograr un cambio, ¿no? O sea, dejarles algo, porque si a mí me llegaran a preguntar qué es lo que hice, podría tener el gusto de decir que sí hice algo, ¿no? Que sí me preocupé ahora por lograr un cambio y hacer que esta lamentable situación no se siga expandiendo o sucediendo, sí. Pues exactamente, que no haya un reproche, ¿no? De por qué no hiciste lo que pudiste haber hecho, y muchos no lo hemos hecho, muchos no quieren, no tienen la intención, pero qué bueno que no son parte de eso. Israel. Bueno, a mí lo que me motiva, prácticamente toda mi vida he hecho deporte, siempre he subido a correr a la Malinche, y desde hace 10 años siempre he visto la tala indiscriminada que hay en el municipio, incluso más arriba, en zona, digamos, federal, y pues con el largo del tiempo, sí he tenido más interés en involucrarme, hacer grupos,
para rescatar todo eso, tener un mejor ambiente, más aparte dejar una buena huella durante la estancia que esté aquí. Me encontré con la invitación de Frank para pertenecer a Jóvenes por la Malinche y fue el detonante. Vamos a hacerlo completamente, dejar postergando lo que realmente importa, que es la naturaleza. Frank, ¿qué te motivó? Bueno, ¿qué te motivó a jalarlos y decir, vénganse, traigan su pala, su pico y vámonos a darle, ¿no? Pues sí, de hecho, la iniciativa de todo esto, lo que me motivó a todo esto, yo soy de las personas que piensa demasiado a futuro. Entonces, me puse a pensar, si nosotros no hacemos algo por nuestra área natural, que es la Malinche, no vamos a poder... no van a poder gozar de este recurso natural las futuras generaciones. Entonces, cuando yo creé esta iniciativa y tuve la oportunidad de invitar aquí a Mariela y a Israel, y los vi con las mismas ganas que yo tengo, pues dije, pues sin problemas, vamos a seguir adelante y vamos a... Yo creo que esa fue tu motivación, ¿no? Ver que hay gente que piensa como tú, ¿no? Y tiene las mismas intenciones. Sí, así es. Bueno, pues esperemos que puedan apoyarlos y sigan su página, donde a lo mejor van a estar informando qué son las actividades, ¿no?, que hay. Y ojalá, bueno, a lo mejor no sé cómo lo tomen las autoridades, ¿verdad? Porque no sabemos. Sí. Pero pues los invitamos, ¿no? Si yo creo que el que tiene la forma y tiene el poder de hacer las cosas, creo que tiene mayor responsabilidad, ¿no? Ahora, no, parece muchas veces que les relegan la responsabilidad, en este caso a ustedes, ¿no? Porque no están recibiendo un pago, lo hacen porque realmente les importa y los motiva eso, ¿no? El futuro que a lo mejor no sé si piensan tener familia, pero pues de los niños, ¿no? Porque a lo mejor algún día fuimos niños. Y un niño feliz en un mundo donde hay flores, donde hay árboles, pues es diferente, ¿no? Sí. Sí. Ojalá que todos tomen conciencia. ¿Alguna última opinión? ¿Que alguien quiera alguna invitación? Mariel. Pues es más que nada es eso, que más personas mismas de la comunidad o ya sea de otros lugares se sumen a esto que estamos realizando, ¿no? Porque no es solo por nosotros, es por el bien de todos. Israel, Frank. Bueno, hacer la invitación que nos sigan en Facebook para que se enteren de las actividades que tenemos a posterioridad y nos vayan apoyando y hagamos esto más grande y dejemos una huella muy grande igual. Frank. Sí, así es. Lo mismo que aquí dicen mis compañeros, que nos apoyen siguiéndonos en nuestra página de Facebook. Igual manera sumándose y de igual manera si es que quisieran apoyarnos de alguna otra forma, contactarnos para ver qué se podría hacer. Ok, bueno, pues tenemos la invitación abierta para que puedan unirse, puedan sumarse y haya más manos, ¿no? Entre más manos, más fuerza y más avance. Así es. Pues muchas gracias a todos. Estamos aquí en Aquaman a la visión. Se me lengua la traba. Pero gracias a los chavos de Jóvenes por Aquamanala y yo no soy quien para felicitarlos, pero pues felicidades, ¿no? Por su iniciativa y por demostrar que pues necesitamos hacer algo por el planeta, ¿no? Y eso no es, ahorita lo vemos, a lo mejor el problema está empezando, hay que atacarlo porque se viene un problema muy grande, ¿no? Todos hablan del calentamiento global y parece que no se está alcanzando. Pues muchas gracias a todos, los despido de aquí de los chavos, que pues vienen muy animados, hace un poco de calor aquí, pero estamos tranquilos, también a Leandro que está en la cámara y en la edición del video y a la colaboración con Camaleón Home Studio que nos hace el favor de estar aquí en el estudio, más bien de prestarnos el estudio para poder realizar este tipo de diálogos, de podcast y comenten qué ideas tienen. ¿Quién quiere participar para que nos podamos contactar y podamos hacer que el monte cambie, ¿no? Que en lugar de café triste se vea verde y alegre. Gracias, chavos, a todos sus comentarios. Gracias. Muchas gracias.
Buen día.